Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy leemos en este último día del mes de junio el libro del Génesis. Estamos en el capítulo 17, 1, luego 4 al 5 y luego del 9 al 10 y 15 al 22. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Señor Todopoderoso, camina en mi presencia, sé irreprochable. Esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones y ya no te llamarás más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Después Dios dijo a Abraham: Tú, por tu parte, serás fiel a mi alianza, tú y también tus descendientes a lo largo de las generaciones. Y esta es mi alianza con ustedes, a la que permanecerán fieles tú y tus descendientes. Todos los varones deberán ser circuncidados. Y así continúa la palabra del Señor. Queridos amigos, hemos llegado a lo esencial. Ya puedo ir peñanderape. Desde el capítulo 12 al capítulo 17. Momentos interesantes de dudas, pero también de fortalezas. Caminos de fraternidad, de solidaridad y sobre todo, todo esto fortalecido desde Dios. Desde ahora vamos a cambiar tu nombre. Vamos a cambiar tu identidad. Eso quiere decir el cambio de nombre, queridos amigos, queridos hermanos. Ya no somos lo que éramos antes. Ahora somos una nueva generación. Somos una nueva vida. Somos nuevas personas. Y eso es lo que nos está diciendo. Abraham, Abraham, es decir, este que se compromete con el pueblo, eres padre de naciones, porque obedecen a la Abraham. Era solamente Abraham y ahora serás el padre de todos los pueblos, de todas las naciones, por tu fidelidad, por tu ejemplo de lucha, por tu deseo de formar ese pueblo elegido. Rega nace amigo, apeaipona. Y eso es lo que también hoy el Señor nos está invitando a cada uno de nosotros. Y desde ahí después viene todo a continuación, porque le dice, pues esta será, ¿verdad?, nuestra alianza. Esta será nuestra alianza. Desde ahora ustedes permanecerán fieles a mi palabra. Mirá lo que nos pide el Señor. Queridos amigos, en cualquier lugar donde nos encontremos, y eso sobre todo tenemos que decir de acuerdo al lugar en que vivimos. Si estamos en la política, queridos hermanos, que no debe coña, ¿entienden? No somos dueños y señores de una nación, de un país, de unas personas, ¿entienden? Es Dios el dueño. Operaré con las de ustedes. Tienen que hacer esta alianza conmigo, nos dice el Señor, porque ustedes se verán conmigo después. Ya se están viendo con el pueblo. Apéndome ahí el pueblo, ¿qué pa les dice? Hoy alguno me gustaba, hoy no gusta ya. Habéis estado sufriendo de causa. Y entonces nos dice: Esta es mi alianza, querido pueblo. Esta es mi alianza, querido Tendotá. Esta es mi alianza, querido sacerdote. Esta es mi alianza, querido papá. Esta es mi alianza que yo estoy haciendo contigo. Si no debe donde ella es, Aina. Hacela ya para la alianza en Aina. Hacete responsable del pueblo, pero con esa cualidad y esa riqueza ahí donde te encuentras. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.